Este fin de semana se llevó a cabo el concurso de ingreso a funciones docentes y promoción a cargos de Dirección de Educación Media Superior, donde de acuerdo con datos con la Secretaría de Educación Pública, participaron 29.831 solicitantes. Mientras que más de 10.000 docentes no asistieron a la evaluación, lo que representa el 30%. Ante este problema, la consejera presidente del Instituto para la Evaluación de la Educación, Silvia Schmelkes, asegura que existe desinformación acerca de la reforma educativa. La evaluación, de hecho, no es punitiva porque no habrá sanción alguna más que el retiro de grupo por parte a los maestros que no tengan resultados satisfactorios en 3 oportunidades. El Consejo General del INEE asegura que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación tiene desvirtuada la información acerca del contenido de la reforma educativa y sus instrumentos evaluativos. El problema de la disidencia digital es un problema de ignorancia, es un problema... Yo mismo he dado conferencias en Oaxaca frente a los maestros de la coordinadora y he podido comprobar la idea totalmente distorsionada que tienen de la reforma educativa. El INEE condenó los hechos violentos registrados en el estado de Chiapas en contra de maestros que asistieron a la evaluación. El hecho de que no se hayan presentado el 30%, probablemente algún porcentaje, alguna porción de ese porcentaje tenga que ver con algún trabajo que hizo la coordinadora en contra de la presentación, sobre todo en algunos estados. El próximo fin de semana se llevará a cabo el concurso de ingreso a funciones docentes y promoción a cargos de dirección de educación a nivel básico. Sin embargo, el INEE analiza la posibilidad que se reprogramen las fechas en los estados de Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Lenin Gudiño, Noticias TVC.